a pesar de ser un proyecto que parece solo de ciencias naturales y que en principio solo voy a trabajar yo desde mi aula, que este año soy tutor de sexto de primaria, el potencial que tiene este proyecto nos ha llevado a que todo el alumnado del centro hemos convertido este proyecto en un proyecto casi de centro, se podría decir, porque todo el alumnado ha participado, todo el alumnado busca insectos en el patio de recreo. La que más me ha gustado es la mantis empusa penata, porque se deja coger y se camufla muy bien. Han creado terrarios fuera de mi aula. Entonces es como que la cantidad de objetivos que se puede trabajar con este proyecto ha llevado a que el resto de profesorado se introduzca, apoye y colabore con la realización de esta actividad. Hemos empezado a trabajar ya a nivel escolar porque hace muchos años empezamos a crear diferentes asociaciones y diferentes proyectos de conservación y biodiversidad con la intención de fomentar mucho más el aula en la naturaleza y salir mucho al monte y es un poquito la idea de que siempre hemos estado un poquito encerrados a nivel educativo. Me gustó cuando la araña tigre envolvía al saltamontes y luego se lo comió. Con las fichas de recolección y de observación que hemos preparado con Héctor, nos van a servir para investigar, para estudiar. Y yo creo que este es un proyecto muy especial porque se puede trabajar desde el principio de año hasta final de año con muchas áreas en las que se pueden trabajar. Que puedes observar a bichos y también cogerlos. Hemos aprovechado el entorno natural que tenemos en el cole, que nos proporciona una biodiversidad enorme a escasos metros de nuestras aulas y gracias a ese entorno nos permite alcanzar unos objetivos igual un poco ambiciosos, aprender sobre la biodiversidad, reconocer artrópodos típicos de la zona, que el alumnado aprenda a conservar el medio natural. Todo eso son objetivos de la propia asignatura de Ciencias Naturales, pero que a la vez pueden ser transversales a todo el resto de las áreas y a una educación como personas que en el futuro les va a servir enormemente. Cuando llegara la primavera empezaremos a estudiar un poco más otro tipo de fauna como son las aves y un poquito de flora que vamos a introducir con el tema del huerto. Pues tenemos ganas de que llegue la primavera para plantar plantas nutricias en nuestro huerto para que vengan mariposas y así también ver más bichitos.